Se supone que la ciclovía, como su nombre lo indica, está hecha para las cicles. Sin embargo, ese no es el caso en la ciudad de Guatemala. Por ejemplo, si usted pasa acá al frente de Yurrita, adelantito donde antes era el Teatro Reforma y después pusieron Para de Sufrir, es típico ver un automóvil estacionado, o cargando, descargando, o motos entrando y saliendo, o por lo menos un vehículo circulando sobre la ciclovía. Al fin, hasta el día de ayer, 27 de febrero, la página de Cicloperiodismo tomaron una foto, subieron la foto y pusieron la placa para indicar quién era el que estaba estacionado. No es una excepción, eso pasa todos los días. Si seguimos más adelante hacia la Reforma, sobre la Reforma, la concentración de peatones que hay dentro de la ciclovía es superior a la concentración de bicis que hay en la ciclovía. Pero es peor que eso. La concentración de peatones adentro de la ciclovía es mayor que la concentración de peatones fuera de la ciclovía. Entonces va uno en bici y la ciclovía, que es para las cicles, está congestionada de peatones. Pero el colmo me sucedió el martes. Iba yo para la universidad, casi yendo a la sexta calle, cuando me topé con dos personas que iban lentamente caminando sobre la ciclovía. Entonces hice sonar la bocina respetuosamente para que se movieran. Uno de ellos siguió caminando lentamente, como que no le importó. El otro se detuvo y me dijo: ¡Respetamos, hijo de la gran puta! ¡Las bicicletas van en la calle! Me sorprendí, de verdad me sorprendí. Yo que iba en bicicleta estaba siendo expulsado de la ciclovía por un peatón. Afortunadamente, como uno caminó y el otro no, se hizo un espacio y lo rebasé. El punto es que hay un serio problema con las ciclovías. Vamos a dividir el espacio público en tres partes. Está la parte para los vehículos. El peatón no se mete ahí, porque el vehículo es una amenaza para la vida. Si un peatón se mete en la parte de los vehículos, se muere. Está la parte para peatones, que está hecha lata. Entonces, si el peatón va en la parte que supuestamente es para caminar, las aceras y todo esto, es difícil, hay gradas, hay tragantes, ahora hay unos bodoques así de concreto donde uno se lastima con mucha facilidad, de manera que el peatón es expulsado de la vía para carros por el peligro de los carros, es expulsado de la vía para peatones por todos los obstáculos y el pésimo estado en que se encuentra esa parte, así que no tiene otra que refugiarse en la ciclovía, que es donde recientemente se puso bonita la cosa. Esto obviamente se corregiría si la inversión se hiciera en orden. La parte más importante para que funcione una ciudad es el peatón. Sin personas no funciona una ciudad. La inversión debería hacerse primero en los espacios para peatones. Ya que los espacios para peatones están bien hechos, funcionan bien, entonces invertir en la ciclovía, que es un medio de transporte un poco más ágil que el peatón y no es invasivo para la ciudad, no es una amenaza para la vida. Y una vez que esos dos espacios ya están en buen estado y funcionando bien, entonces tiene sentido hacer una inversión en el espacio para vehículos, que cuando uno va en vehículo realmente no está haciendo nada bueno por la ciudad.